Miguel Servet es descendiente de conversos. Que por cierto lo mató Calvino. Eso es otra cosa que tienen que saber. Lo mató Calvino precisamente porque no podía soportar ese avance científico, esa mentalidad científica en Ginebra. Porque Ginebra fue donde fundó su Estado, su República Cristiana Calvino, y era donde se había refugiado Miguel Servet porque lo perseguía la Inquisición aquí en España. Entonces Miguel Servet es descendiente de una familia de conversos. Lo que no sabemos es si de conversos del judaísmo o de conversos del Islam. Seguramente siendo de Zaragoza, muy posiblemente sea converso del Islam. Y quizá a lo mejor no se convirtió al Islam, sino que volvió al Islam una vez pudiendo practicar el Islam de una manera más abierta. Pero ese extremo, sé que es de familia conversa, pero no tengo seguridad, no tengo el dato de que se ha convertido o no al Islam o de que haya vuelto al Islam o no. ¿Y sabes esa relación con lo que hizo el movimiento de la situación? Seguramente, porque en España, prácticamente hasta la expulsión de los moriscos, la medicina era algo que era propio de judíos y de musulmanes, sobre todo de musulmanes, y de conversos de familias musulmanas. Y de hecho, el Felipe III, que fue el que firmó el edicto de expulsión, fue salvado de morir en la niñez por un médico morisco, ¿no? Desde Pachet, me parece que se llama, ¿no? El médico morisco valenciano, ¿no? Las contradicciones, las paradojas de la historia, ¿no? Le salva la vida a un morisco y él firma el decreto de expulsión de los moriscos, ¿no? Lo mismo con los reyes católicos. Los que les financian la guerra de Granada son los judíos y ellos les pagan expulsándolos, ¿no? Sí. No, eso lo dice Kipling, no lo digo yo. Dice que Kipling. Sí. No, yo. Encontrarse, no. Encontrarse están. A no encontrarse es imposible. Están obligados a encontrarse. Están condenados a encontrarse, ¿no? Ahora, a fundirse, eso ya lo que no creo, ¿no? Yo creo que existen diferencias esenciales entre Oriente y Occidente, pero precisamente esas diferencias es lo que hace posible la interrelación y el diálogo, ¿no? Y el aprovechar mutuamente, desaprovecharse mutuamente los unos de los otros, como dice Goldziher. Goldziher lo dice, ¿no? En lugar de inventarnos pasados áureos y pasados maravillosos, singulares, especiales para todos nosotros, ¿por qué no aprovechamos y decir, ah, bueno, esto lo cogimos de estos, esto lo cogimos de estos? Porque el mérito está en eso, es decir, en preservar mi identidad, pero con las aportaciones de los demás. Ahí está el mérito. Y no en creer que yo soy el único y el mejor sin la existencia de los demás y sin las aportaciones de los demás. Eso primero es erróneo y no es cierto, es irreal. Y después, por otra parte, es mucho menos productivo que el hecho de saber aprovechar la experiencia de los demás sin dejar de ser uno mismo. Hay dos preguntas. Porque la democracia, primero, la democracia son los occidentales, tiene que ser un principio, ¿no? La gente muchas veces confunde a los occidentales musulmanes que la democracia tiene una sola manera de llevarse a la práctica, y no es cierto. Por ejemplo, la democracia griega no era como la democracia que tenemos nosotros aquí, pero, por ejemplo, la democracia en los Estados Unidos no es igual que la democracia en Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña existe la Cámara de los Lores, es decir, de los nobles, que solamente pueden ser nobles los que participan allí, y la Cámara de los Comunes, que son la de la gente, diríamos, que no tiene nobleza. Por ejemplo, en España, ¿no? En España se supone que todo el mundo puede participar y todo el mundo puede llegar a ser presidente del gobierno, pero, por ejemplo, en España no pueden llegar a ser rey de España. Sí, pero... ¿No? Existe una diferencia. Por ejemplo, en España la Constitución dice todos los ciudadanos son iguales, pues no todos los ciudadanos pueden ser rey. Entonces... Exactamente, ya no somos todos iguales, ¿no? Entonces hay una diferenciación. Por ejemplo, en la democracia aquí en España, en Estados Unidos, cualquiera de los ciudadanos puede llegar a ser el presidente, el jefe supremo de toda la comunidad, pero ni en Inglaterra, ni en todos los sitios donde hay monarquía, aunque haya democracia, la gente no puede ser el jefe del Estado, porque no puede ser rey, más que... Pero se llama oligarquía, no se llama democracia. Democracia es que... Pero lo que pasa es que hacen eso a voto, como
Claro, es una, una. Churchill decía que la democracia era el sistema más imperfecto, menos imperfecto de gobierno que se tenía. Entonces, la democracia es un principio, es decir, democracia significa el gobierno del pueblo, pero en el sentido es, en el sentido técnico es proporcionar los mecanismos necesarios para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de participar en la organización y administración de las cuestiones de la comunidad, a nivel municipal o a nivel estatal o a nivel de comunidad tribal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo demás son medios y esos pueden cambiar, ¿no? Porque muchas veces aplicarlo de manera, por ejemplo, en la teoría aplicada del Islam, el sufragio universal, lo mismo, por ejemplo, en Gran Bretaña, puede servir en ciertas, en ciertos niveles de la, de lo que es la, de lo que es la gestión de una manera democrática, pero después no puede, un voto en el Islam, el voto tiene que ser de calidad, es decir, uno que sabe, el voto de uno que sabe o que está preparado no es igual que el voto de un analfabeto o uno que no sabe. En la democracia pura, ¿no? Todos somos iguales, pero si todos somos iguales, hay una injusticia por respecto a este que está más preparado con este que no está tan preparado, ¿no? Incluso hay un perjuicio para la propia comunidad. Es decir, si tú dejas a la gente ignorante decir cosas que entiende ni sabe, a lo mejor vota algo que es perjudicial para él, ¿no? Para él y para el resto, porque no sabe. En cambio, el voto del preparado tiene mayor calidad porque sabe qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero claro, ¿dónde pones la división? ¿Quién sabe y quién no sabe? ¿Quién puede? Quién no. Eso es difícil decir. La democracia es un principio, es decir, proporcionar la misma igualdad de oportunidades a todo el mundo para que pueda participar en la reacción de los asuntos de la comunidad en beneficio de la comunidad. Pero ¿cómo lo haces esto? Pues hay distintas maneras. Está la democracia parlamentaria que conocemos nosotros, pero que esa democracia parlamentaria es distinta según los países. No es igual en Estados Unidos, no es igual en Francia, no es igual en España, no es igual incluso con matices, ¿no? Entonces, precisamente es una discusión que tienen los políticos también. Los políticos no, los politólogos, la gente que estudia la teoría de la política en Occidente, ¿no? ¿Cómo asegurar esa igualdad entre todos, pero también la calidad del voto? Porque si tú, todos son iguales, el que sabe tiene el mismo voto que el que no sabe, está siendo injusto con el que sabe. Y de la misma manera con el que sabe y con el que no sabe, porque le permites al que no sabe incluso votar en contra de sí mismo. Entonces, ese es el principio, ese es el que yo he dicho. Después, la formulación de eso, hay que buscar la mejor manera, o al menos, como decía Churchill, la manera menos imperfecta, exactamente. O sea, menos imperfecta, exactamente. Mohammed. Al principio de la conferencia ha señalado que muchas verdades, muchos descubrimientos islámicos recogidos en el Corán fueron encontrados o descubiertos por el Occidente, que no son musulmanes precisamente los que han descubierto dichas verdades a pesar de tenerlas en su libro sagrado. A mi parecer, es cierto que hoy en día muchas de las verdades científicas son descubiertas por el Occidente y esto creo que tiene su razón de ser. El que los occidentales descubran algún hecho científico y luego los musulmanes salen diciendo que tales hechos están recogidos en el Corán desde hace 14 siglos atrae a la gente, atrae al occidente al Islam. De hecho, muchísima gente dotada de conocimiento, de delito científico, han abrazado el Islam precisamente por eso, porque es un elemento atractivo. Si estos hechos fueron declarados por los propios musulmanes, a lo mejor no serían tan atractivos. Y si son descubiertos por no musulmanes. O sea, el hecho de que hayan sido descubiertos por no musulmanes, eso atrae más a esta religión. Puede ser, pero eso no quiere a los musulmanes responsabilidad de que tendrían que ser ellos los que tendrían que descubrirlo, porque durante mil años han sido ellos. ¿Por qué ahora conformarse con ese papel secundario, ¿no? Pero también hay que señalar también que hay muchos científicos hoy en día. Pero no tantos, hay, pero no tantos como se cree. Comparar con la edad de oro islámica de
cuando la gente venía de todos los lugares del mundo a aprender de los musulmanes. Ahora son los musulmanes que van a los países de los occidentales a aprender de ellos, ¿no? Y a aprender de una manera ya, como se dice en árabe, como hatib al-lail, como aquel que recoge leña por la noche. Lo cogen todo sin pensar, ¿no? Y en eso tenemos un ejemplo como el Japón. El Japón es un país occidental en las formas, pero no en la mentalidad. Han hecho una selección, y sin embargo los musulmanes son incapaces de llevar una selección como han hecho incluso los chinos, incluso Japón. Los japoneses no han renunciado a su cultura, no han renunciado a su tradición, no han renunciado a su historia. Han mejorado las condiciones en las cuales pueden vivir su tradición y su historia y su cultura. Y las formas a lo mejor son occidentales desde fuera, pero después ellos siguen fieles a su tradición. Y por ejemplo, en los musulmanes, tú cuando ves que los musulmanes imitan Occidente, lo imitan todo. Y además imitan siempre, casi siempre, lo malo, imitan las apariencias y no imitan la realidad. Occidente no ha avanzado ni por la libertad sexual, ni por las discotecas, ni por toda esa, diríamos, esa relajación moral que tiene Occidente. Eso es una consecuencia colateral de Occidente, pero Occidente no está ahí por eso, sino por una serie de principios de igualdad, de meritocracia, de ayudar a quien se merece, de dar oportunidades, de no poner trabas al conocimiento, de los derechos humanos, de aportar una calidad de vida a sus ciudadanos. Por todo eso Occidente está. Por una justicia social que tiene Occidente, que no tienen los países musulmanes, ¿no? Hombre, los países musulmanes tienen otras cosas, pero no es, bueno, exactamente, sí. Precisamente porque usted mencionó, citó a una cita del doctor Juan Bernet, sí. Esa persona, Juan Bernet, ha traducido el Corán, sí. Y yo tengo el acceso. Y yo le decía, antes de comenzar, que yo me fijaba mucho de las traducciones hechas por los musulmanes. Bueno, una persona dotada de conocimiento, una persona que tiene una base sólida, puede acceder a todo. Pero eso es. Pero un musulmán normal y corriente, que no tiene, digamos, muchos conocimientos, porque precisamente la traducción de Juan Bernet tiene muchos errores. Sí, estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo. Pero yo no he utilizado la traducción del Corán suyo. Sí. No, pero la cuestión, solamente con respecto a esto, yo le he contestado. El secreto de todo es innama al-a'malu binniyat. O sea, los hechos tienen valor por la intención con que se hacen. Entonces, Dios ha puesto una serie de leyes cósmicas en la creación, y esas leyes cósmicas son para todo el mundo, para los creyentes y para los no creyentes. Si uno sigue esas leyes, llega donde Dios ha hecho que se pueda llegar. Y también la intención. Si uno tiene una intención de realmente conocer, que es, por ejemplo, lo que tienen los occidentales, sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de idea preconcebida, tú puedes llegar. Y también la intención, y si la intención es...